Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Una nueva semana y una nueva entrega de Hablemos de Salud. Bienvenidos. El próximo 3 de mayo comienza la primera etapa de vacunación contra la gripe. Para responder a todas sus dudas, consultas e interrogantes, consultamos a la doctora Catalina Pinchaco. ¿Qué es la gripe, no? La gripe es una enfermedad infecciosa que está causada por el virus influenza. Este virus tiene un periodo de incubación que va de 1 a 3 días. El paciente empieza habitualmente en forma brusca, con fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, artralgia, le duelen las articulaciones y tiene sobre todo un cansancio muy importante. Este germen, este virus, que es el virus influenza, se transmite por vía aérea, por gotitas o por contacto directo con personas que están enfermas. Existen tres tipos de virus influenza, el A, el B y el C. Habitualmente los que están más implicados en las epidemias son el A y el B. ¿Qué más podemos saber o qué más podemos decir sobre sobre este germen? Cuando surge la vacuna, es muy importante que la vacuna lo que va a hacer es evitar los casos graves y la mortalidad por gripe. Porque no hay que desmerecer el porcentaje que puede aparecer de muerte por este germen. Entonces, en esta etapa empieza en forma escalonada la indicación a lo largo de toda la población para vacunarnos. ¿Quiénes son los que se deben vacunar? Los que se deben vacunar son todos los mayores de 6 meses de edad, sobre todo los mayores también de 65 años, todos los que tienen patologías crónicas, cardíacas, metabólicas, hematológicas, neurológicas, todos los pacientes con insuficiencia renal, con diabetes, con enfermedades neuromusculares que impiden un manejo adecuado de las secreciones, todos aquellos pacientes que requieren por alguna patología estar tomando ácido acetilsalicílico en forma crónica y de esta manera a veces el virus de la influenza puede generar en este tipo de pacientes algunas complicaciones. Además tenemos las embarazadas. En cualquier trimestre del embarazo se deberían dar la vacuna de la gripe. Las mujeres durante los primeros 6 meses posparto, promoviendo la vacunación de las puérperas previo al alta de la maternidad, también se tendrían que ir con la vacuna dada. Y luego los niños mayores de 6 meses hasta los 4 años son los niños que entran como niños con factores de riesgo por enfermar de forma importante por el virus influenza. ¿Cuáles de los problemas que habitualmente pueden aparecer en la etapa de vacunación y no son contraindicaciones para recibir la vacuna de la gripe? Bueno, todas las infecciones de las vías respiratorias altas, la rinitis, la tos, siempre que no estén cursando un cuadro febril, ¿sí? Esas se pueden vacunar perfectamente. Los asmáticos, ¿sí? U otras manifestaciones atópicas o inflamatorias. Todos los nacimientos de prematuros o historia de estar con coloración amarilla durante luego de la etapa del nacimiento, que alguien de la familia tenga convulsiones, que estén en tratamiento antibiótico o con corticoides a bajas dosis, enfermedades crónicas o enfermedades neurológicas no evolutivas o personas que son portadoras del síndrome de Down. Todo este grupo
tendrían que recibir la vacuna de la gripe y no serían contraindicaciones para recibirla. O sea, son preguntas muy frecuentes que nos llegan al consultorio y que es importante aclararlas. Nuestra asesora en odontología, la doctora Laura Sánchez, nos habla hoy sobre el tratamiento para los pacientes bruxómanos. En este espacio que compartimos cada semana para educarnos acerca de odontología y todo lo referente a salud bucal, en esta oportunidad vamos a hablar de los dispositivos oclusales estabilizadores, o como antiguamente se llamaban placa mioneurorelajantes. Los utilizamos en pacientes bruxómanos, pacientes que tienen una patología de apretar sus piezas dentales, tanto sea con un movimiento de abrir y cerrar o presionar muy fuerte los dientes permanentemente, ocasionando mucho dolor a nivel muscular y a nivel articular. También tenemos que decir que es una patología que se maneja a través del sistema nervioso central, o sea que son actos inconscientes. Cuando el paciente se da cuenta que está con mucha presión en sus dientes, apretando fuertemente, ya generó un trauma a nivel oclusal, muscular y articular. Vamos a usar estos dispositivos, que son una plaquita mioneurorelajante, como les decía que se llamaban antes, que se usan por las noches mientras el paciente descansa. También se utilizan durante el día cuando el paciente sabe que va a tener algún momento de tensión y que involuntariamente va a estar apretando sus dientes. Estos dispositivos van a cumplir básicamente dos funciones. Por un lado, van a reposicionar el maxilar en una posición correcta donde la articulación, los músculos y los contactos dentarios están en equilibrio. Quiere decir que ambos lados están en una función y posición correcta, que ningún músculo está más elongado que el otro y que las presiones son iguales para todo el sistema. ¿Cómo hace eso? Primero tiene que ser un dispositivo bien rígido, no un dispositivo que uno lo pueda doblar, porque si es un dispositivo blando, el maxilar va a morder y se va a ubicar en una posición patológica que no es la de reubicación que estudia el profesional y reubica, como dijimos hoy, el maxilar en su correcta posición para poder ocluir, para poder morder correctamente. Y por un lado también van a hacer que los dientes, las piezas dentarias, no estén en un contacto excesivo y empiecen a generar desgastes. Por eso tenemos esas dos funciones básicas dentro de lo que son las placas mioneurorelajantes o los dispositivos estabilizadores oclusales. La pitoxina es otro producto natural, es hecho con el veneno de la abeja y se ha comprobado en todos estos años que la pitoxina tiene un poder analgésico, pero muy importante, muy grande. Se utiliza básicamente para el tratamiento de afecciones articulares, artritis, artrosis, reuma. Es capaz de aliviar el dolor, es capaz de mejorar la movilidad del paciente. Resumiendo, la pitoxina es un producto natural que tiene un alto poder analgésico y un alto poder antiinflamatorio. Y está aconsejado para cualquier persona porque no tiene contraindicación alguna. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y en respuesta a sus interrogantes, la doctora Gabriela Novelo nos habla sobre la reconstrucción mamaria. En pacientes que han sufrido patologías oncológicas, lo fundamental acá es que el paciente esté libre de esta patología, ¿sí? Y ahí pasamos a la etapa de la reconstrucción. Hay diferentes técnicas de reconstrucción dependiendo de la técnica de mastectomía que se ha realizado. En este caso, lo que se hace es, en primera instancia, es devolver cobertura a la mama. Luego se procede a dar volumen a la mama, que puede ser por una prótesis, puede ser por un colgajo que lleve excedente de grasa o músculo. Y en otros casos se puede realizar lo que se denomina la reconstrucción con colgajo dermograso, con prótesis mamaria, o colgajo dermograso con expansor, o colgajo dermograso con lipotransferencia.
Luego de realizar lo que sería entonces la cobertura de esta zona con el volumen que habitualmente se opta con prótesis mamaria, lo que hay que realizar es la reconstrucción del areola y pezón. Esto es clave para finalizar la reconstrucción a la etapa reconstructiva de la paciente y lo que le da también devolver la forma y la armonía a esta zona tan importante en la mujer. ¿Cuál sería entonces la reconstrucción de la areola y pezón? Por un lado, la areola se puede reconstruir mediante un tatuaje, o sea, micropigmentación que le devuelve la coloración, y el pezón se realizan colgajos locales que le van a dar a esta zona la proyección, ¿sí? Otra de los motivos de reconstrucción mamaria es en pacientes que han sufrido secuelas traumáticas, como pueden ser quemaduras o siliconomas por inyección de silicona líquida. Eso es otro gran capítulo que requiere de diversas etapas quirúrgicas para poder devolver la armonía a la mama. Presentó Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. Buenos días. Un gusto estar con todos ustedes y poder compartir e intercambiar en este programa Hablemos de Salud. Hoy sábado, 1 de mayo, no solo felicitar a todos los trabajadores en nuestro día, sino que a su vez resaltar la importancia de que comienza el mes Mayo Amarillo, mes de concientización sobre la siniestralidad y los siniestros de tránsito. La gran pandemia crónica que azota a todo el mundo, y vaya si cada uno de nosotros tenemos una implicancia directa en esta pandemia. Desde ese punto de vista es fundamental que conversemos y hablemos en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros amigos, de la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito, del correcto manejo de los vehículos, de la importancia que tiene esto para todos, dado que la siniestralidad en nuestro país, en Uruguay, es la principal causa de muerte en menores de 40 años. Es la enfermedad que deja la mayor cantidad de años potencialmente perdidos por incapacidad o muerte, lo cual claramente tiene un impacto muy alto en el número de vidas que toma esta pandemia, en el entorno casi de 500 por año, sumado a todas las víctimas que quedan con secuelas severas que le impiden poder continuar con su vida normal y el impacto que eso tiene en las familias y en la sociedad. De la importancia que tomemos concientización de esta pandemia y trabajemos y aportemos en nuestros diferentes lugares en este mes mayo, en la campaña Mayo Amarillo, campaña de concientización sobre los siniestros de tránsito. Saludos y a las órdenes. Para mi familia, siempre lo mejor. Hold. No más cloro en su piscina. Farmeco 2-403-2341 095-854-532 www.farmeco.com.uy. Hold. No más cloro en su piscina. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. La medicina del deporte y el sedentarismo es el tema que aborda hoy el doctor Carlos Fernández. Cuando hablamos de medicina del deporte, nos referimos a las ramas de la medicina teóricas y prácticas que estudian la influencia de la realización del ejercicio físico en el individuo, sea en un paciente con una patología previa, en un individuo sano o en un deportista. Pero también la medicina del deporte estudia la ausencia de la realización del ejercicio físico en el individuo, a los efectos de obtener datos que nos sean útiles tanto en la prevención, que es sumamente importante, de las diferentes patologías que se puedan presentar, tratamiento y rehabilitación.
Muchas veces las personas nos preguntan qué hacen los deportólogos, qué es un deportólogo, qué quiere decir medicina del deporte. Y es una pregunta frecuente que incluso se repite con los propios colegas. Bueno, la medicina del deporte es eso. Ahora, ¿qué incluye? Hoy queremos hablar sobre la ausencia de la realización del ejercicio físico, lo cual en una sola palabra se llama sedentarismo. El sedentarismo es sumamente importante por muchos motivos que los vamos a desarrollar rápidamente. El sedentarismo se define como el gasto inferior de 1.500 kilocalorías por semana. ¿Eso qué quiere decir? Son individuos que la mayoría de su tiempo están sentados, en su tiempo libre no realizan actividad física y son individuos que tienen el hábito de no realizar ejercicio físico. La realización del ejercicio físico es y debe ser parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque previene enfermedades cardiovasculares, que es sumamente importante, porque previene el desarrollo de la diabetes. La Sociedad Americana de Medicina del Deporte dice que debemos realizar ejercicio físico al menos 30 minutos, 5 veces por semana. 30 minutos en una actividad moderada. ¿Qué quiere decir una actividad moderada? Estamos hablando de un factor de riesgo que es absolutamente modificable y que podemos cambiar para mejorar la calidad de vida de todos. Entonces, bueno, quedamos a las órdenes e invitamos a los televidentes a que puedan llamar, puedan enviarnos sus consultas y que con mucho gusto vamos a estar evacuando y desarrollando en el resto de los programas. Muchas gracias. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Cinco Darle Vida a los Años, una vez más se pone en contacto con ustedes para invitarlos a la segunda Jornada Nacional de Actualización en Cuidados para Personas Mayores, que se va a realizar el día 14 de mayo en el Hotel Crystal Tower de Montevideo. En esta oportunidad vamos a desarrollar diferentes temas, pero hemos incluido algunos temas que ustedes han pedido en la primera jornada. Demencias, envejecimiento saludable, cuidados paliativos, screening conductual cognitivo, herramientas que nos van a ayudar para seguir desarrollando y detectando precozmente diferentes patologías. Ahí va a haber una mesa redonda a nivel social y psicológico, va a haber una presentación de hogares cuidados, un lindo proyecto a escuchar. Los invito y cualquier duda o consulta, aquí están los teléfonos para que se conecten con nosotros. Como siempre, a las órdenes. Y sobre los efectos que causa el consumo de marihuana, nos informamos con el doctor Jorge Delgado DiBiase. El tema de la marihuana hoy en el Uruguay está muy controversial y es realmente lo que está produciendo una gran confusión, es la falta de información científica que hay sobre el producto y sobre las acciones que tiene sobre el cerebro y sobre el cuerpo de los seres humanos. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de productos psicoactivos, estamos hablando de que nuestro cerebro va a sufrir cambios en forma constante y que no se pueden prever porque cada ser humano es diferente. Brevemente podemos decir que la marihuana tiene efectos sobre determinados sitios del cerebro y de nuestro cuerpo para los cuales hay que prestar gran atención. Por ejemplo, abre el apetito. La persona que consume marihuana tiene mucho hambre y deseos de comer cosas dulces. Ustedes imagínense una persona obesa que solamente va y se inscribe en el correo y que pueda estar cursando una diabetes tipo 2, comienza a fumar marihuana y su organismo va a responder de una forma muy complicada que después puede terminar en algo grave. Además, se dice que la marihuana calma los vómitos y que además es muy buena para las náuseas. Eso sirve siempre y cuando sea un médico el que esté detrás
recetándolo, porque hay que ver qué cantidades tiene de TCH, de cannabidiol. No es lo mismo fumar marihuana que comerla, que tomarla, que inyectársela. Todo eso tiene que pasar por el área médica. Cuando queremos comprar algo que activa nuestro cerebro o lo desactiva, tenemos que ir al médico, de ahí tenemos que ir a un especialista, que puede ser un psiquiatra, y vamos a necesitar que de ese lugar nos den una receta blanca y una verde, para después poder consumir esos medicamentos. La marihuana como medicamento ya existe. Hay en algunos países en donde se sintetiza, ni siquiera se usa la marihuana, la planta, y los efectos están controlados por el área médica. Me gustaría dar un ejemplo para el público en general para que lo entienda. Si yo no hago ejercicio, si yo soy una persona sedentaria y decido comenzar a hacer ejercicio, me van a exigir una ficha médica. Y aunque vaya a un club, me van a mandar al médico, me van a hacer un electrocardiograma, me van a hacer exámenes de sangre y exámenes de orina para ver si yo realmente puedo hacer ejercicio, siendo que el ejercicio es la base fundamental de la salud de todas las personas. Entonces, para consumir algo que va a cambiar mi cerebro y que va a cambiar mi cuerpo, es necesario que haya un médico detrás y que haya científicos. Esos científicos que están toda su vida investigando los efectos secundarios que tiene, no solo la marihuana, sino otras cosas. Y para saber cuáles son los alimentos naturales que podemos incorporar a la dieta, consultamos a Leonel Chávez, director de Farmeco. En Farmeco tenemos un producto natural, un alimento natural, que es la espirulina. La espirulina es un producto que aporta muchos nutrientes, vitaminas, minerales que el cuerpo necesita y está especialmente diseñado para las personas que necesitan un aporte extra de nutrientes y también para veganos y vegetarianos que pueden complementar su dieta con este producto completamente natural. En definitiva, la espirulina aporta minerales, nutrientes y vitaminas que ayuda al organismo a estar en un buen estado de salud. Presentó Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu, estamos para cuidarte. Una de las preguntas más frecuentes que nos hacen aquí en el consultorio es por qué se acumula o cuál es la causa del sarro dental, que generalmente también provoca mal aliento y hace que los dientes se vean de una forma más amarillenta. El sarro es restos de comida que se van acumulando conjuntamente con la placa dentaria, con la saliva, y forman esos restos, esa placa dentaria que se va acumulando en los dientes. ¿Cómo hacemos para evitar que se acumule este sarro? Con una buena higiene bucal, utilizando por supuesto el correcto cepillo para cada persona, y además aplicando y utilizando diariamente el hilo dental, que nos ayuda mucho en esa limpieza de los dientes, en las zonas que el cepillo no puede llegar. Para eliminar este sarro debemos venir a la consulta y realizarnos una higiene con el profesional para que de esa manera quede eliminado el sarro en su totalidad. Recuerden que es importante tener la higiene, una buena higiene bucal para mantener la boca en salud. Es bueno separar un momento para disfrutar de lo que nos gusta. El sueño de ir más allá del cielo llegará. Para mi familia, siempre lo mejor. Hold. No más cloro en su piscina. ¿El 2020 fue un año para el olvido? Puede ser. Pero también fue un año donde aprendimos como nunca y nos adaptamos a todo como siempre. Fue un año que nos hizo fuertes. Estamos listos y preparados para todo. Te estamos esperando. Bienvenidos a Círculo Láser. Bienvenidos a Ver Bien. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hold. No más cloro en su piscina. Farmeco 2-403-2341 095-854-532 www.farmeco.com.uy.
Sobre las disfunciones sexuales en hombres y mujeres nos informa nuestro asesor, el doctor Antonio Balatti. Cuando hablamos de disfunción sexual, la palabra misma lo dice. Quiere decir que algo no está funcionando bien o está funcionando de forma disfuncional, que pueden tener diferentes grados de severidad. El problema puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo. Las disfunciones más frecuentes desde el punto de vista clínico del varón, del hombre, es la disfunción sexual eréctil. Esta puede deberse, sobre todo en jóvenes, a factores psicológicos, o en hombres mayores de 40 años, donde son mucho más frecuentes las causas orgánicas, solo por nombrarlas, la relacionada con los factores de riesgo cardiovasculares, como la hipertensión, la diabetes, el sedentarismo, el estrés, entre otras, el hábito de fumar, entre otros. La segunda causa en frecuencia en consulta está dado por los trastornos del orgasmo, sobre todo la eyaculación precoz. Y la tercera causa en frecuencia son los trastornos del deseo sexual hipoactivo, sea primario, sea secundario, que está relacionado con trastornos hormonales. En la mujer, por su parte, la primera causa de consulta clínica son los trastornos del deseo sexual, que también el hombre puede ser primario o secundario, los trastornos del orgasmo, la falta de orgasmo, la anorgasmia. También menos frecuente le consulta son las fobias, el vaginismo, entre otros. La importancia de las disfunciones sexuales radica en que genera un gran malestar personal, interpersonal y también en la pareja y en el relacionamiento, sea en ámbitos laboral o sobre todo los jóvenes en los ámbitos estudiantil o de recreación, porque la persona se siente frustrada, se siente irritable ante ese problema que muchas veces es un tema tabú, no tiene con quién hablarlo y no tiene con quién comentarlo, y muchas veces se le hace difícil buscar una solución. El gran tema es poder hacer un diagnóstico correcto, es decir, no hay que automedicarse, porque detrás de esa alteración o de esa disfunción sexual muchas veces se esconden patologías clínicas o patologías médicas no diagnosticadas, una diabetes, un colesterol elevado, un trastorno hormonal, una tiroides, entre otros, que debemos diagnosticar para no tratar solamente el síntoma. La erección es solamente el síntoma de que algo puede estar sucediendo. Luego de hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico, ver los exámenes complementarios para clínicos o algún estudio de imagen, se comienza con el tratamiento guiado por un grupo multidisciplinario de profesionales. Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Y en este segmento, el doctor Marco Panici nos informa sobre cuándo está indicada la radioterapia hipofraccionada. Hoy en día la indicación de la radioterapia hipofraccionada es una indicación muy ancha. Quiero decir que hay muchas indicaciones, muchos tipos de cáncer que puedan encontrar una ventaja en este tipo de tratamiento. Hay, de todas formas, tratamientos extremos, de hipofraccionamiento extremo, donde el número de sesiones puede reducirse hasta 5, 3 o tal vez una sesiones, que se tienen que aplicar en específicos tipos de cáncer y más que otro en específicos estados de la enfermedad. Por ejemplo, tratamientos de radioterapia estereotáctica, que quiere decir un número de sesiones entre 2 y 5, se pueden hacer en muchas patologías, como por ejemplo el cáncer de pulmón, el cáncer de próstata, en algunos casos seleccionados del cáncer de páncreas. Y según las últimas indicaciones que la literatura científica nos lleva, en cáncer de mama en estadios seleccionados. Hay otra categoría de pacientes que es una categoría recién salida en la literatura científica, que es la categoría de los pacientes oligometastásicos.
son pacientes donde la finalidad del tratamiento, aunque sean metastásicos, continúa siendo una finalidad curativa. Quiere decir que pacientes que hasta unos años atrás solo se trataban con una finalidad paliativa o sintomática para reducir el síntoma o para reducir la evolución de la enfermedad, hoy en día, gracias a estas modalidades de tratamiento, pueden volver a tener la curación de la enfermedad. En estos pacientes, cuando tenemos un número limitado de lesiones y con características adecuadas, tal vez la radioterapia hipofraccionada de una sola sesión puede solucionar el problema, retrasando o addirittura anulando tratamientos como la quimioterapia, que pueden proporcionar tal vez una eficacia, pero también unos efectos colaterales. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU, estamos para cuidarte. Y el ingeniero Eduardo Vergalo nos dice cómo evitar daños permanentes en los oídos causados por los audífonos. El ser humano intuitivamente tiene cuidados con la temperatura, por ejemplo, cuando va a agarrar algo caliente o que sabe que está caliente del horno, se pone un guante o un repasador para no quemarse. O cuando estamos en presencia de un olor fuerte de un químico, bueno, uno se aleja. Con el sonido pareciera ser mucho más inofensivo y resulta que la exposición prolongada a fuentes de sonido intensas es un serio problema porque causa daños permanentes en nuestro oído. ¿En qué momento estamos nosotros expuestos a estas fuentes? Y por ejemplo, en un concierto, como oyente, cuando uno va o a una discoteca y pasa muchas horas, por lo menos más de 30 minutos, expuesta a una fuente de sonido fuerte o muy intensa, estamos en condiciones de decir que empieza a producirse un daño permanente en nuestro sistema auditivo, que es progresivo, pero es permanente, no hay recuperación de eso. Esto podría ser algo menor en un punto, pero desde la llegada de los celulares y los audífonos, encontramos que hay una gran parte de la población que está expuesta permanentemente a este tipo de problemáticas. Escuchar con audífonos música en forma permanente, por lo menos, repito, por más de 30 minutos, ya empieza a ser perjudicial para nuestra salud auditiva. Entonces, lo que pareciera ser algo inofensivo totalmente se vuelve un problema a nivel mundial, porque todos sabemos que mucha población tiene aparatos de este tipo y es lo más usual utilizar audífonos. Entonces, una recomendación muy importante es tratar de seguir las indicaciones de los teléfonos celulares que todos traen, porque todos conocen este problema, los fabricantes, y reducir el nivel de volumen con el cual uno escucha. Tratar de reducir el nivel de tiempo que uno permanece conectado a los audífonos y el volumen al cual escucha. Así que mucho cuidado con el sonido porque es más peligroso de lo que pensamos. Les recordamos que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros, como siempre, los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.